Las estaciones de tratamiento de aguas residuales han comenzado a implementarse hace más de 100 años, con un objetivo muy concreto, que es disminuir el impacto de que tienen las aguas residuales sobre el medio ambiente. Progresivamente se fueron tecnificando e implementando nuevas tecnologías para mejorar la eliminación de carbono, de nitrógeno y de nutrientes. Pero a partir de que la sociedad se ha concienciado de la limitación de nuestros recursos, pues progresivamente ha habido un interés por recuperar parte de estos residuos, llamados residuos, que se encuentran en las aguas residuales, que en realidad pueden ser componentes de interés. Esto es lo que se está llamando progresivamente como biorefinería. Por lo tanto, recuperar algunos de estos recursos que tienen las propias aguas residuales, entre ellas la propia agua, por supuesto la energía en forma de metano, nutrientes tales como amonio o nitrógeno, como fósforo y también incluso algunos metales. Este es el concepto de biorefinería. Desde hace unos 10-15 años, yo he tenido además el placer de haber encabezado una acción COST en Europa, Water 2020, que era justamente este objetivo, tratar de desarrollar tecnologías para recuperar recursos de la manera más sostenible posible. En estos años se han avanzado muchísimo. Todo el mundo conoce ahora el impacto que puede tener el biometano en nuestras vidas a raíz de la reciente crisis energética que hemos sufrido. Bueno, pues esta es una de las partes que ya se está utilizando, pero en los últimos años sistemas de recuperación tales como fósforo, que es muy importante porque el fósforo no es circular. El fósforo es un recurso fósil que se extrae y se pierde, y el fósforo es vital para la vida. Bueno, pues el fósforo se puede recuperar de las plantas de tratamientos y ya hay procedimientos comerciales, pero aún nos queda mucho por andar. No tan solo es recuperar, sino también reducir impacto. Durante los últimos años se han implementado nuevas tecnologías que permiten un menor consumo energético, permiten un menor impacto también de huella de carbono, de huella de implantación. Por lo tanto, no solo es recuperar, sino también impactar lo menos posible. Emisiones a la atmósfera, tales como óxidos de nitrógeno, en todo esto se está avanzando de una manera muy rápida y se están implementando también rápidamente. Pues hay tres tipos de retos. El primero es tecnológico, que probablemente es el más fácil de resolver, porque afortunadamente, como decía antes, hemos avanzado muchísimo y tenemos soluciones. El segundo es un reto económico, porque no todas las tecnologías, bajo un punto de vista exclusivamente climatístico, pueden implementarse. El tercero es social, que la sociedad valore que la recuperación de recursos de las aguas es necesario. Esto se entiende mucho mejor cuando estamos hablando de regeneración de aguas, regeneración que es absolutamente imprescindible en un escenario de cambio climático como el que estamos sufriendo. Yo diría que el más importante es el tercero, que la sociedad acepte y comprenda que esto es necesario. Y el resto pues viene dado por añadidura, porque una vez que la sociedad se conciencie, habrá recursos y habrá estímulos suficientes para desarrollar mejores tecnologías.